Hello everyone, welcome back to another episode of Breaking the Cycle. I am your host Albert and I'm here with Edith. And today we're going to be covering a lot of things, one of them being back to school. Excitement. The excitement. Or if you are already in college, you're probably already in school, which is awesome. Keep doing what you're doing. We're going to speak about words. We're going to speak about a whole bunch of things in today's episode. No se lo pierdan cada jueves a las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Vida e agora eu vivo a vida de Deus. Hello guys, we hope you enjoyed that song, the music, the lyrics behind that song. And eat it. Oh, bueno, la canción es muy bonita, ya. Saben, es bueno siempre ser amigo de Dios, porque eso te ayuda en muchas cosas. En especial, como vamos a hablar hoy, de la escuela. Sé que a veces es muy difícil para los jóvenes que tienen que despertarse temprano para ir al colegio o a la universidad, lo que sea, pero es necesario. Ayuda a uno
en el futuro cuando tenga su trabajo y tiene que aceptar las responsabilidades ya más grandes. Y no es imposible. A veces uno se ataca mucho pensando de que, ay, no, mañana hay escuela. Y después ya se levanta o se acuesta ya pensando mal del día siguiente. Obviamente que tu día va a estar mal el día siguiente si ya lo estás determinando el día antes. Entonces es bueno que ya uno cambie su forma de pensar. La escuela viene, yes, la escuela viene. Hay que hacerlo con toda su fuerza, no solamente de ir a la escuela por ir a la escuela. A mí me encantó, siempre me encantó ir a la escuela. I'm sorry if I'm weird. I'm just saying that's, I dislike school profoundly. The only thing that kept me going was my music class. That was my only motivation. Bueno, hablando de eso, si no hay tantas cosas que te animan, tienes que buscar una cosa que te motive para ir a la escuela. Como él tenía solamente una clase de música, pero yes, si es lo que te anima, hazlo. Hazlo, busca algo que te gusta hacer y lucha por eso. A veces uno tiene que trabajar y estudiar. Créemelo, yo lo hice, mi hermano lo está haciendo, hay varios que tuvieron que hacerlo y sí logramos. Y también si nosotros podemos superar, tú también lo puedes hacer. Entonces no busques ninguna excusa para dejar de ir a la escuela o para no trabajar y vas a decir, ¿sabes qué? Mejor me dedico solamente a trabajar y no voy a la escuela. Si realmente quieres hacer eso, hazlo. Pero es muy, muy, muy diferente y es para tu beneficio si tienes las dos cosas. Saber cómo trabajar y tener la disciplina de ir a la escuela, cumplir con tus responsabilidades. Si la maestra o el profesor te dice, lo quiero para tal fecha, tenlo para tal fecha. No dejes que, ah, no, es que otros estudiantes lo dejan para otro día, yo también lo voy a hacer. No. Sino ¿qué diferencia vas a hacer? Right. Como habíamos dicho antes, uno quiere ser amigo de Dios, pero si uno no hace de su parte, Dios no va a querer ser nuestro amigo. That's true, that's really true. And honestly, looking back at it, it was one of those, like, if you do take it seriously, it will help you. If you take care of your schoolwork will take care of you. And that's one of the things that I, now in retrospect, I see I could have benefited from this episode. Because I was very undriven, very unmotivated. I just did it just to get it over with. But it would have taken care of me more had I taken care more of it. Y hay estudiantes que tienen esa facilidad de escuchar una cosa y de una se la aprenden. Pueden, no sé, ver una fórmula de matemática y rápido la entienden. Pero hay otros que tienen que trabajar un poco más en eso. En ciertos modos, yo también tuve que trabajar un poco más en eso. No es que todo fue así de fácil. Simplemente que a mí me encantaba un desafío. Me encantaba ver algo que no entendía y tenía que buscar una forma de solucionar eso. Yo me acuerdo que una vez tuvimos que hacer una cosa de matemática y no entendía para nada. Era una cosa tan simple. Looking for X. Solve for X. No entendía nada. No sé por qué en ese momento, hasta el maestro me dio una cara como... ¿Por qué no eres una niña normal? It was horrible. I felt horrible, but that motivated me to find the solution. And I don't know, after that day, it all like became very, very clear to me. And then math became my favorite subject. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Look at me, happy. Don't worry, be happy. Give you my phone number. When you worry, call me. I'd be glad. Don't worry. Be happy. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphone's
in. Standing outside of heaven waiting for God to come and get me. I'm too uncouth, unschooled to the rules and too gumshoe. Too much of a newcomer and too uncool. Like shadow in the veil, I battle with it well. Though I need a holiday like lady who sung blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me, two tons too. If you are what you say you are. I mean, it was pretty like surprising. It was like, I don't know, something new that we tried. So, and the microphones and they wonder. And you better wear your shades. Spotlights here can burn holes through the stage. Down through the basement, past the Indian graves where the dinosaurs laid, and out through China, nearly Mrs. L. You know what, Albert? There's a cycle going around. Yes. And it's a cycle that we must break. Look at this video and we'll be right back. The struggle is real. Sometimes it's just hard to concentrate. If you forgot your Bible and you have to read your Bible on the cell phone, most likely you will get distracted with certain things. To avoid those distractions, place your cell phone on airplane mode. Place your phone in your back pocket or in a purse. Maintain your posture straight and focus on the pastor. Hasn't had a long day of work or in school and cannot keep their eyes open during the service. To avoid falling asleep, follow these tips. Maintain your posture straight in the chair. Alternate between the Bible and the pastor. Look at the Bible, look at the pastor. Bring the Bible closer to your eyes and again, look at the pastor. If those tips fail, try some mint. Having mint or gum will help you maintain focus. Try active listening. Answer the questions. If the pastor say amen, reply amen. Amen. If the pastor asks if you have done it, say yes or no. Active listening helps you focus on what the pastor is saying. About that talkative friend, that person that cannot focus at all and is always trying to distract you. The best move is to skip a chair. Keeping a chair of a distance from a person next to you can help you and the person to focus better on what the pastor is saying. And if you're just an airhead that cannot concentrate for nothing, have a lot of things surrounding you, try this. Put the gum away. Fix your posture. Even if your nails are bothering you, sit on your hands. Everything helps in order for you to focus and concentrate in the message. Remember, you're here to learn. Follow these tips and you will survive any day in the service. No matter if you're airheaded, if you have a loud friend, or if you're just really tired, these tips will help you through any day. And
Entonces, como estábamos hablando del círculo que tiene que ser quebrado, como han visto en el video, pasa muchas, muchas cosas durante el servicio, pero eso fue algunas que nos llamaron la atención. Yes. ¿Verdad? I have personally gone through the one about sleeping. I have personally gone through that. Like the night before I couldn't sleep or I had something to do, and then like it took a while, or I take an earlier service than usual. I do stay up, I do nod my head, I do go through all that, and it's nice to know, oh, I could do this. Or maybe you know someone that does have those type of problems, or cough, maybe you are the person who does it. Maybe you know someone, you know, who does that, and you would like to share this video with them so then they could know how to overcome those specific situations. Pero no lo hagan así como, mira, este video es para ti, yeah, para ti, especialmente este momento. No, tampoco en el servicio no es bueno que estés ahí como pellizcando a la otra persona. Por más que te lo pidan, no es bueno. Es una batalla que uno tiene que vencer por sí solo. Y si es una cosa así de difícil de dormir, porque está bien, todos pueden tener un día pesado, pero hay que buscar una solución. A mí me gustaba escribir mientras estaba el servicio, no en el teléfono, porque como uno es joven ya tiene esa mala costumbre de estar en un teléfono, entonces queda mal aún así si alguien te ve escribiendo, van a pensar que estás texteando. Yeah, they're not gonna think, hey, they're actually paying attention and taking notes. Exacto, entonces por eso es mejor papel y un lapicero, lo que sea, y escribir una frase o lo que sea para que también te ayude a acordar, porque si estás durmiendo no te vas a acordar de nada. ¿Qué otro hábito? The chewing gum. Oh my goodness! I have never done that. Not during, you know, the service. Not during the youth group. Not during any of that. But it is honestly, personally, for me, it is very annoying. It is very annoying to hear that while the pastor's preaching, or just to see someone talk, or just to see it. It just bugs me. I'm sorry. Like, I've had a loss of words because of that. Like, it just bugs me so much. And it's crazy how people don't really take that into consideration before they come into the church, before they come into the service, before they come in, you know, when something that serious going on. And just with their mouth chewing gum, like something so casual. Yeah, hay que quitar el chicle antes de entrar al salón, porque después cuando uno está dentro no lo puedes esconder en el asiento o en ningún otro lugar. Sería peor. That's etiquette. Vigila. Actually, yeah. Yeah, vigila en ese aspecto. No es que estamos regañando a nadie, pero simplemente cosas para que uno pueda mejorar. Y hablando de eso, vamos a una pausa y ya regresamos. Hola, mi nombre es José y esta es mi historia. Todo comenzó en la casa cuando mi padrastro le pegaba a mi mamá. Y ahí comenzó el odio adentro de mí. Yo me comencé a juntar con pandillas, con amistades que fumaban marihuana, que vendían droga. Y durante ese tiempo que yo comencé a vender droga, yo usaba mucha marihuana porque el odio adentro de mí para mi padrastro y creció para las personas en la calle. Yo no era un joven feliz. A los 19 años, yo intenté de matar a mi padrastro. Yo lo quería matar porque el sufrimiento, mi mamá seguía sufriendo. Intenté de matar personas. Ellos me intentaron de matar a mí una vez. Y tengo una marca aquí en mi cabeza de el punto que yo estaba para morir. El muchacho me iba a matar. Ahora yo veía que en la calle no podía contar con nadie. Eso yo, ahí entró el miedo, ahí entró el pánico. Y yo siempre andaba armado, siempre andaba con droga. Y andaba con un grupo muy peligroso, con personas que mataban gente, con personas que no le importaba si vivía o no vivía. Yo caí preso. Y cayendo preso, mi vida paró. Ahí ellos me pusieron a mí en una institución de drogadito. Adentro de mí no cambiaba nada, porque yo decía, yo voy a terminar este programa para poder salir otra vez, para vender droga, para hacer lo mismo. Ahí yo salí del programa, que era un año entero adentro. Cuando terminé todo, ella me dejó ir libre, me limpió el récord. Pero cuando yo salí, yo seguí en la droga. Yo seguí vendiendo droga, yo seguía haciendo todo lo malo. Y mi vida no cambiaba. Yo me involucré en esa vida porque yo no tenía un ejemplo de un verdadero padre que
que me cuidaba, que hacía lo correcto, que me podía enseñar cómo vivir. Y los únicos ejemplos que yo vi de personas que estaban por lo menos ganando dinero y haciendo cosas así eran en la calle con las personas que estaban vendiendo drogas, que estaban matando, haciendo crimen. Y eso fue lo único que yo aprendí. No sabía trabajar, yo no sabía hacer nada. Yo conseguí un trabajito y mi cabeza se llenaba. Eso no es suficiente para ti. Tú puedes estar ganando más, la droga te da más dinero, es más fácil, tú te puedes dar lujo. De esa vida que yo vivía, yo no veía salida. Y mi mamá un día me invitó para un centro de ayuda que ayudaban jóvenes a salir de la pandilla, de la droga. Y yo fui. Ahí yo comencé a conocer que el problema no era mi padrastro, no era mi mamá, no era el ambiente, los amigos que yo tenía. El problema era yo, porque yo entendí que yo tenía que cambiar el interior, mi corazón, mis sentimientos y todo lo que yo hacía. Y gracias por la invitación de mi mamá para traerme para la Fuerza Joven, que se llama el grupo. Y hoy yo soy una persona diferente, yo soy feliz, yo tengo paz. Yo no soy una persona amargada como era antes, deprimida, siempre quería pelear, siempre estaba ahí con ese odio en mi corazón y yo expresaba eso a la gente. Pero hoy yo expreso el amor, el cariño que yo nunca aprendí en ningún otro lugar. Hola, estamos de regreso. No se olviden que este domingo a las 3 de la tarde en New Jersey vamos a tener el Sepa Decir No. La banda de Nueva York va a ir allá y el grupo de baile, Die Unheard, va a estar ahí a las 3 de la tarde. Y en ese mismo día el equipo oficial de la Fuerza Joven de New Jersey, de Nueva York, del fútbol, va a ir a New Jersey en contra de ellos. Entonces, cada uno, por favor, esté ahí para apoyar, estén atentos a las redes sociales, toda la información que vamos a estar pasando, las fotos, porque creo que va a ser un juego muy competitivo. Yes. Y I hope we que win. El mejor gane. No, I hope we win. I hope we win. I'm fair. I prefer. I have favoritism. The best one to win. I prefer our state. Yay. Anyways, go New Jersey, go New York. Yes, I support both. I just found one to win. Anyways, also, with our Did You Know segment, here's Bruna. Hi, did you know the Bible is divided into 7 sections from the beginning to end? First up, we have the first 5 books that teaches us the law. Second, we have from Joshua to Esther, we learn about the history. Third, we have books written in poetry form. And then comes fourth, there are 17 books in the Bible that have prophecies and could be divided between the minor and major prophets. Fifth, we go back to history with Gospels and the Book of Acts. Sixth, the letters to the churches, from Romans to Jude. Seventh, the prophecy books, Book of Revelations. Did you know Brooklyn es el condado más poblado en los Estados Unidos? Y también es conocido como Kings County y el condado de casas y iglesias. The Queen's Church was before half a club and half a Korean church. Over the years, the number of members fell, and Bishop Julio became the first pastor to preach in this church. We hope you guys enjoyed the Did You Know? There's a lot of interesting things that they always come up with. It's really cool, all the facts. Also, if you guys haven't already checked out our Facebook page, we have a Facebook page, facebook.com/FuerzaJovenNY. You can see a whole bunch of our videos. You can see a whole bunch of pictures about the events. It gives you a lot of information over the things that we're doing here in New York. Also, we have already Instagram too. Instagram is FJU_New York, and we also have a lot of pictures, things that motivate you, things that make you think. It's really cool for all of you that probably do have Facebook and Instagram for you guys to enjoy. Y inviten a sus amigos a compartir o compartan la página con otros amigos, porque a veces uno quiere evangelizar, pero tiene ese miedo de que qué van a pensar de nosotros. Es que somos una iglesia, pero no somos solamente una iglesia. Es mucho más que una religión.
lo bueno es que usamos la fe inteligente, pero también sabemos divertirnos. Entonces, esas páginas tienen humor bueno, humor que sí les va a gustar. Y I'm very proud of it. I don't know. No, I think it's they've been doing a really good job. Honestly, I have used it to talk to youths that I like try to invite. I do show them like, hey, look, this is funny. Like I show them, I screenshot it, and then I'm glad it says like the FJU that has the tag. And I show it to them, and then they find it funny too. And I'm just like, oh, it gives us that like youthful. Kind of an icebreaker. Yes, too. It really does. We could talk about the topic that they were discussing. Sometimes it's really funny. Sometimes it does make you think. And I actually, it's a very good tool. It's a very good page. It's very enjoyable. Y también, como esas son más fotografías, pero también tenemos videos. Tal vez muchos de ustedes no han visto lo que hemos hecho. Y lo bueno es que todo lo que ha pasado en este último año, año y medio, ha sido más hecho por nosotros. No es tan, no sé, tan lejos de una persona que no nos conoce. Es simplemente hecho por los jóvenes que están interesados en hacer estas cosas. Entonces, si entran a nuestra página de YouTube, youtube.com/fuerzajovenny, van a ver muchos videos, testimonios de jóvenes recientes que también cambiaron sus vidas, que aprendieron cómo vivir sin depender de algún vicio, sin depender de algo que les va a hacer daño. Además de eso, también tenemos el podcast, todos los sábados a las 8 de la noche, por spreaker.com/fuerzajovenny, y son como 4 personas haciendo radio, también en inglés, en español, porque aquí en Nueva York hablamos tantos idiomas, es complicado, pero ahí vamos. Y sé que les va a gustar porque hablan de temas muy importantes, interesantes, la música también es agradable. Y no se olviden que el 25 de septiembre a las 8 de la noche, un viernes, también el obispo Formigoni va a venir. No hemos hablado tanto de vicios, pero ese evento va a ayudar a muchos jóvenes o a muchas personas en general a dominar ese vicio. Ya como muchos van a regresar a la escuela, sabemos que es difícil a veces decir no. Tal vez por querer agradar a otras personas, querer tener más amistades. O por costumbre. Puede ser, solamente está acostumbrado, sí, sí, ok, sí, sí, lo compro aquí, ya. Entonces, ven, no te olvides de venir este viernes a las 8 de la noche, en Queens, ¿verdad? Sí, en el 6803 Roosevelt Avenue, here in la sede de Queens. We will be expecting the whole youth group to make its appearance known over there to help against the vicios. Un juego, el cual, el ganador, nunca eres tú. Las drogas te dominan. La sensación de paz de la marihuana se te escapa. Tu cuerpo gime por una dosis más de heroína. El vicio te ha llevado hasta el punto de robar para poder satisfacerlo. Su efecto ha destruido a tu familia y a ti mismo. Y la carta final es la muerte. Tal vez tú estás viviendo esta historia. Y muchas veces has escuchado que eres un caso perdido. Viernes 25 de septiembre, participe de la cura de los vicios a las 8 de la noche con el obispo Formigoni, alguien que vivió en el mundo de las drogas y encontró la cura de los vicios únicamente en el 6803 Roosevelt Avenue, en Woodside, Queens. Existe una cura para los vicios. Well, we hope you enjoyed this episode of Breaking the Cycle. And since many of you are in school or are going back to school, usually some of you might be very intimidated. Maybe you're going to high school, a new high school, or a new school in general. And maybe you do feel like a little intimidated, a little nervous, you know, a little unsure of yourself. Usually when you have God, you overcome all of that. So I would like to do a very quick prayer, if I can, for all of you that are going back to school, that you guys need that extra push. Okay? My Lord, my God, in the name of the Lord Jesus Christ, I ask of you to bless and protect every youth that is listening here to our show, that is in the youth group, that they're going back to school. I ask of you to give them the motivation, the guidance, the wisdom, my Lord, to do well, to be different in their schools, to excel, my God, not to be influenced by the world, but to influence the world. También te quiero pedir que les des fuerzas para decir no, para que ellos sepan cuándo es que deben de decir sí también,
que no se dejen guiar por los pensamientos de otras personas, que no se dejen hasta intimidar por sí mismos, que ellos puedan ser únicos, que sean diferentes y que hagan la diferencia mostrando que tú estás en la vida de ellos, que ellos confían en ti y que no tienen motivo para desanimar o motivo para tener miedo. Que ellos estén seguros de sí mismos, que tengan esa fuerza, el valor, el coraje para mostrar su fe en cualquier momento, en cualquier lugar a donde estén, que ellos puedan mostrar que tú eres su Dios y que estás con nosotros. Pongo a cada uno de ellos en tus manos, bendícelos y que todo lo que hagan sea hecho con toda su fuerza. Que nunca se olviden que tú eres el único que puede ayudarlos en cualquier situación. Que siempre puedan buscar de tu sabiduría, de tu guía, para que así puedan alcanzar sus metas y ser exitosos en todo lo que ellos se propongan. Entrego todo una vez más en tus manos y te agradezco por habernos escuchado. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Well, guys, this was very fun to be in this episode, to make this episode. And if you are in the Bronx, you can find me personally. I will be in the 490 East 138th Street in Brook Avenue in the Bronx again. If you have any questions, maybe you want to invite a friend and then you kind of don't know where it is. Now they know where it is. And also, Edith? Yo estaré en Queens. El domingo, el tren 7 te deja bien en la esquina. Súper fácil de llegar. Y esperamos que estés con nosotros en ese día, o si no puedes por causa de trabajo o lo que sea, el martes también a las 7:30 de la noche. Hay otra reunión especial, Real Talk, que también te va a ayudar. Es diferente y es agradable también escuchar eso. Entonces ya sabes, domingo a las 12:30 o martes a las 7:30, en la misma dirección, 6803 Roosevelt Avenue. Y por favor no se olviden, New Jersey, el evento Sepa Decir No, el domingo a las 3 de la tarde. Yes. ¿Algo más? I think that's about covered everything. We hope you really